Señor, abre mis labios.
daré un corazón nuevo. Os infundiré un espíritu nuevo. Os renovaré entre las naciones. Os reuniré de todos los países. Y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. La carta a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Has permanecido intacta. Después de
celebremos con todo nuestro afecto. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía con la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo,
que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz. Por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Espamex, España, México, y el Centro Móvil Habilitado. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También a esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe todos los días a esta hora y que ofrecemos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, se unen los Radio Escucha de ESNE el Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos de América, y desde el Bajío, piden la intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos ahora perdón a Dios de todo corazón por nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Judas. Queridos hermanos, recuerden las palabras que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Consolídense sobre el cimiento de su fe santa. Oren movidos por el Espíritu Santo. Conserven en ustedes el amor a Dios, en espera de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. A los indecisos traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación. A los otros,
manifiéstenles compasión, pero con cautela, aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida. Al Dios único, nuestro Salvador, que puede preservarlos a ustedes de todo pecado y hacer que se presenten ante su gloria gozosos y sin mancha. Honor y gloria, fuerza y poder, por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén
y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy leemos uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento, la carta de San Judas. La breve carta va dirigida con términos muy duros contra los gnósticos que se metían a maestros en la comunidad propagando un espiritualismo que se demostraba falso, entre otras cosas, por el libertinaje moral al que iba unido. Leemos hoy los versículos finales de esta carta, en que el autor anima a los cristianos a mantenerse fieles en su fe sin hacer caso de desviaciones. Por una parte, se ve claramente que habla de las tres personas de la Trinidad. Movidos por el Espíritu Santo, manténganse unidos en el amor de Dios, aguardando a nuestro Señor Jesucristo. Cada generación cristiana necesita permanecer alerta ante los falsos maestros y los movimientos que no vienen del Espíritu de Dios. Por eso se tiene que mantener vigilante y ejercer con sabiduría el oportuno discernimiento, guiada por el magisterio de los que Cristo puso como pastores y responsables de la comunidad. Haremos bien escuchar a San Judas en su dinámico programa: seguir edificando sólidamente la fe, mantener el amor, dejarnos ganar por la esperanza apoyada en Dios, que es el único que puede preservarlos de tropiezos y presentarlos ante su gloria exultantes y sin mancha. Es muy realista la consigna que da respecto a los vacilantes. Algunos titubean, tengan compasión de ellos; a unos sálvenlos, arrancándolos del fuego; a otros muéstrenles compasión, pero con prudencia. En los tiempos que corremos, tan difíciles como los primeros, nos tenemos que ayudar unos a otros, apoyándonos ante las dificultades. Hoy el Evangelio nos pide que pensemos con qué intención vamos a ver a Jesús. Hay quien va sin fe, sin reconocer su autoridad, y por eso se acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y les decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? La escena del Evangelio de hoy es continuación de la de ayer, ante el gesto profético de Jesús expulsando a los mercaderes y cambistas del templo. Las autoridades
alborotadas por un gesto tan provocativo, envían una delegación a pedirle cuentas y preguntarle con qué autoridad lo ha hecho. Jesús no les contesta, sino que a su vez les propone una pregunta. Cuando él ve que no hay fe o que hay doblez en la pregunta, considera inútil dar argumentos. A veces se calla dignamente como ante Caifás, Pilatos o Herodes. A veces contesta con un argumento a quemarropa o planteando a su vez preguntas, como en el caso de la moneda del César. Jesús también sabe ser astuto y poner trampas a sus interlocutores, desenmascarando sus intenciones capciosas. Si no tratamos a Dios en la oración, mis hermanos, no tendremos fe. Pero como dice San Gregorio Magno, cuando insistimos en la oración con toda vehemencia, Dios se detiene en nuestro corazón y recobramos la vida perdida. Si tenemos buena disposición, aunque estemos en un error, viendo que la otra persona tiene razón, acogeremos sus palabras. Si tenemos buena disposición, aunque arrastremos el peso del pecado, cuando hagamos oración, Dios nos hará comprender nuestra miseria para que nos reconciliemos con Él, pidiendo perdón de todo corazón y por medio del sacramento de la penitencia. Mis hermanas y hermanos, la fe y la oración van juntas. Nos dice San Agustín, si la fe falta, la oración es inútil. Luego, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. La fe produce la oración y la oración produce a su vez la firmeza de la fe. Si tenemos buena intención y acudimos a Jesús, descubriremos quién es y entenderemos su palabra cuando nos pregunte: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Por la fe sabemos que era del cielo y que su autoridad le viene de su Padre, que es Dios, y de Él mismo, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque sabemos que Jesús es el único Salvador del mundo, acudimos a su Madre, que también es Madre nuestra, para que, deseando acoger la palabra y la vida de Jesús con buena intención y buena voluntad, tengamos paz y la alegría de los hijos de Dios. La pregunta de los jefes no era sincera. Solo el Mesías o quien viene con autoridad de Dios podía tomar una actitud así como la de Jesús, acompañada como está además de signos milagrosos que no pueden ser sino mesiánicos. Pero eso no, ellos no lo admiten. Es inútil razonar con estas personas. Jesús no les va a dar gusto de afirmar una cosa que no van a aceptar y que les daría motivos de aceptar su decisión de eliminarlo. Pero ahora se van a precipitar las cosas con fuertes controversias que desembocarán en el proceso y la ejecución de Jesús. Ante los gestos proféticos que también ahora se dan en nuestro mundo y en nuestra iglesia, mis hermanas y hermanos, deberíamos afinar un poco más nuestra reacción. Hay que saber discernir personal y comunitariamente, bajo la guía de los responsables de la comunidad, si los movimientos o las voces nuevas que aparecen en la iglesia vienen o no del Espíritu. Pero no deberían ser los intereses personales o el orgullo o la pereza ante los cambios lo que motive nuestra decisión. Los jefes que interpelan a Jesús, llenos de autoridad ellos, llenos de sabiduría ellos, rechazan ya de entrada toda explicación que les vaya a dar. ¿Quién es este para poner en tela de juicio nuestra manera de organizar las cosas del templo? Cuando no nos interesa un mensaje, hermanos, intentamos desautorizar al mensajero.
Cuando un profeta nos interpela en una dirección que sacude nuestros hábitos mentales o nuestra comodidad o nuestros intereses, en lugar de preguntarnos si vendrá de Dios, nos dedicamos rápidamente a desprestigiar al profeta para no tener que hacerle caso. A los judíos les pasó con el Bautista y luego con Jesús. A nosotros nos pasa siempre que en nuestro camino que vemos o oímos voces proféticas que ponen en evidencia nuestra pereza y nuestras faltas o nos estimulan hacia caminos más exigentes. Claro, hoy nosotros lo hacemos con mayor disimulo que los jefes de Jerusalén, pero lo hacemos. Ignoramos al profeta, no nos damos por enterados de lo que Dios nos estaba o nos está queriendo decir. Luego, no nos quejemos de la obstinación de los judíos. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de saber responder inteligentemente a las provocaciones que muchas veces nos hacen los adversarios de la fe, para que nosotros podamos discernir cuál es en verdad la voluntad de Dios en nuestra vida. Que así sea. De pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos hoy la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. A cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos los fieles a imitación de María conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos de la peregrinación SPAMEX y CMH, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Señor conceda al que fue el primer nuncio apostólico en México, el Monseñor Girolamo Prillone, la paz y el descanso eterno, oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que hoy te han presentado al celebrar esta conmemoración en honor de la madre de tu Hijo. Y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu Iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María, Reina de los Apóstoles. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, sacerdote y obispo Jerónimo Brilloni, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sacar. Amen.
Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora aquí a todos ustedes, también tengo la intención de bendecir a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo a nuestros ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.